El capítulo 22 de Don Quijote, el famoso episodio de los galeotes, es otro de los más recientemente debatidos por los críticos. Es sencillo ver por qué. Por una parte, es inevitable que la justicia del siglo XVI nos parezca exagerada y cruel a los lectores modernos. Por otra parte, el hecho de que el hidalgo loco libere a los prisioneros del rey siempre nos tentará a considerar la idea de que Cervantes mismo se aprovechó del episodio para darnos de manera disimulada su propia opinión sobre las relaciones políticas de su época, como anteriormente efectuó con el discurso de la Edad Dorada. He de admitir que a través de los años yo mismo he cambiado de opinión dos o tres veces sobre cómo interpretar este episodio. Como diría Cervantes, tú, desocupado lector, tienes que decidirte. Otro episodio fundamental empieza con una alusión a Cideamete Benengeli. Esta vez, el segundo narrador le llama autor arábigo y manchego. Fijémonos en lo complicada que es esta frase. ¿Cómo que a la vez arábigo y manchego? Es fácil ignorar ese comentario. Pero hemos de recordar que hace finales del siglo XVI, España está a punto de expulsar definitivamente a su población morisca. Así que la frase no nos permite separar la cuestión de la justicia de Felipe III de España respecto a los criminales comunes y la justicia del mismo rey respecto a todo un pueblo arrinconado, según uno de los primeros casos de etnocentrismo moderno. Atendamos a los detalles del episodio. Cuando los héroes ven a doce hombres ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos y todos con esposas en las manos, Sancho no vacila en afirmar que son. Esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey que va a las galeras. Es importante reconocer que ser condenado a las galeras era una sentencia durísima y casi equivalente a la pena de muerte, porque además del hecho de que la mayoría de los galeotes no sabían nadar y encima llevaban cadenas, tampoco tenían manera de defenderse. Además, como el remo era la manera de conducir y propulsar los barcos de guerra, solían ser los galeotes el blanco principal de los disparos del enemigo. Es de subrayar que la reacción de Don Quijote al comentario de Sancho va directamente a la función política del rey. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? Y es difícil no escuchar en este comentario una crítica de los Habsburgo que se aprovechaban del sistema judicial de Castilla para conseguir el dinero y los soldados necesarios para proceder con sus guerras en el extranjero. Asimismo, el rey, según las leyes tradicionales de los reinos de España, tenía poderes muy limitados. La postura de Don Quijote indica de manera figurada que los ha transgredido. Aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Después de esta breve exposición sobre el poder real y, y las galeras a las cuales se dirigen los prisioneros, Don Quijote interroga a cada uno sobre la causa de su desgracia. Lo que se destaca aquí es el contraste entre los crímenes que han cometido y la dureza de sus tormentos y sus sentencias. Este contraste cobra énfasis con los juegos de palabras y los malentendidos de Don Quijote durante las entrevistas. Por ejemplo, el primer prisionero dice que va a las galeras por enamorado y Don Quijote responde que pues si por enamorado se echan a galeras, días a que pudiera yo estar bogando en ellas. El galeote aclara que se había enamorado de manera figurada queriendo tanto a una canasta de colar atestada de ropa blanca. Por este hurto le dieron 100 látigos y tres años en las galeras. De manera semejante, el segundo prisionero va por músico y cantor, y Don Quijote está confundido otra vez. pero resulta que cantar aquí quiere decir que había confesado haber sido ladrón de bestias durante la tortura. El tercer galeote dice que va por cinco años a las galeras por faltarme diez ducados y Don Quijote otra vez no comprende y le ofrece veinte de muy buena gana por libraos de esa pesadumbre. Aquí Cervantes nos da una pequeña lección sobre la enigmática utilidad marginal de los bienes. Pues la respuesta del prisionero indica que el dinero solo es útil en un contexto donde vale algo. Eso me parece como quien tiene dineros en mitad del golfo y se está muriendo de hambre, sin tener a dónde comprar lo que ha menester. Y agrega que el dinero le pudiera haber evitado su situación actual, porque el sistema judicial es corrupto. Si a su tiempo tuviera yo esos 20 ducados que vuestra merced ahora me ofrece, hubiera untado con ellos la péndola del escribano y avivado el ingenio del procurador, de manera que hoy me viera en mitad de la plaza del Socodóver, de Toledo, y no en este camino. No descubrimos de qué crimen ha sido acusado este tercer prisionero, lo cual quizás nos señale que en los tres primeros casos hay bastante ironía en el hecho de que Don Quijote mismo haya cometido crímenes igualmente graves, pues dos veces no ha pagado a venteros, mató a más de siete bestias durante la batalla de los rebaños y le acaba de robar a un barbero su vacía. Luego nos enteramos del caso más triste de todos, un hombre de venerable rostro, con una barba blanca que le pasaba del pecho, el cual, oyéndose preguntar la causa por qué allí venía, comenzó a llorar y no respondió palabra. Otro prisionero le explica a Don Quijote que el viejo va a las galeras por alcahuete, facilitador de encuentros amorosos, y por unas pintas de hechicero. Si recordamos la función imprescindible de la doncella en la historia caballeresca que Don Quijote narró en el capítulo anterior, es fácil entender la reivindicación del oficio de alcahuete que el hidalgo loco hace en este momento. Dice que el hombre no merece ir a las galeras, sino ser general de ellas, porque no es así como quiera el oficio de alcahuete que es oficio de discretos y necesarísimo en la República bien ordenada. Es más, Don Quijote dice que ver a este hombre venerable en tanta fatiga por alcahuete le hace perdonar el adjunto de ser hechicero. E incluso arguye de manera cuasi científica que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad, como algunos simples piensan que es libre nuestro albedrío y no hay hierba ni encanto que lo fuerce. Y al final de este discurso, en defensa de los alcahuetes que hace Don Quijote, Sancho sacó un real de A4 del seno y se le dio de limosna al pobre viejo. La aparición y el movimiento del dinero son importantísimos a lo largo de la novela. Nos está señalando aquí Cervantes que la profesión de alcahuete porta cierta nobleza. El siguiente prisionero al que Don Quijote le habla nos vuelve a la temática pre-freudiana que encontramos en la obra cervantina. Este ha tenido relaciones sexuales con sus primas y luego con otras dos mujeres, haciéndose crecer la parentela tan intricadamente que no hay diablo que la declare. Curiosamente, este parece ser el hombre más educado del grupo. Iba en hábito de estudiante. Y dijo una de las guardas que era muy grande hablador y muy gentil latino.